No me digan que estuviste leyendo toda la noche. Prepárate, mi amor, que vamos a desayunar. Buongiorno, Javi. Buenos días. Buenos días, Domenico. ¿Cómo amaneciste hoy? Inspirado. Voy a encontrar la combinación perfecta. El nuevo color para el cuadro de mi hija. ¡Vine a visitarme la cuesta Santimada! Tengo que encontrar el dorado que necesito. Arrivederci. Julio. ¿Va a comer ese puré de manzana? ¡Ah! ¡Traidor! ¡Lo sé! ¡Tú lo que quieres es matarme! ¡Tú lo que quieres es matarme! ¡Cálmese! ¡Es puré de manzana! ¿A qué le gusta? ¡Venga, siéntese! ¡Lo sé! ¡Yo te lo dije a la mujer mía que ustedes lo que querían era matarme a mí! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¿Qué pasa aquí? Y para colmo, hoy me asignaron un muchacho nuevo. ¿Que mató a la muchacha? Ese mismo. Me da estrés de tan solo pensarlo. Voy a ver si ya llegó. No te quejes que bastante condescendiente que fueron contigo por ser tu primera falta. Yo me dejo aquí, no aguanto el olor. Acostúmbrate. Titi, ¿no le molestas que esté aquí? Estoy aquí por tu mamá, que no para de llorar. Bueno, te comportas. Con el tiempo, apelaremos la sentencia a ver si la disminuyen. Dale. Bendición. Dios te bendiga. Te va a hacer falta. Simón. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, estoy buscando a alguien que no encuentro. Se me perdió. Ven para acá. Ven. No te preocupes. No estás mala como parece. Yo estoy viva. No. La revancha. ¿Y la revancha? ¡Ey! Javier. El cuadro para mi Milena está finito. ¡Finito! Pepa, ven acá. ¿Tu nombre? Simón. Domenico, venga, se llama Simón, como el juego. Simone.
Simone. ¿Qué me dices, Simón? ¿Te gusta la gente? Bueno, sé jugarlo, pero no muy bien. Yo tampoco. Esta es tuya. Ah, por cierto, me llamo Javier. Empieza tú. A mí me gusta la ajedrez, ¿eh? Me enfoco, me deja pensar. ¿Esta es tu primera vez? ¿Jugando ajedrez? No, en un hospital como este. Sí. Mi primera vez no fue aquí, fue en otro hospital. ¿Y qué pasó? Una sobredosis. Pero me hicieron un lavado de estómago y no me recuerdo qué haya pasado. Lo que sí me acuerdo son las luces del hospital. ¿Y ese señor está muerto? No, lo que pasa es que tuvo uno de esos episodios. Bueno saberlo. No te preocupes, Prepita, que no te va a pasar nada. Buenos días, Doña Cuca. ¿Cómo estás? Ah, por cierto, le presento a Simón, recién llegado. Simón. Ay, Doña Cuca Simón. Tan jovencito, bendito. Tú tranquilo que aquí te vamos a tratar bien. Mira, Javier, Socorrito me trajo unos dulcecitos. Pero usted no es diabética. Sí, pero acuérdate que el espíritu está pronto y la carne es débil. Me trajo unos matambres que sé que te gustan. Claro que sí. Ah, pues me acuerdas dártelo. Okay. Dios me los bendiga. Amén. Ahí donde tú la ves, esa es la reina de este sitio. Ella estaba aquí la primera vez que yo me intenté matar. ¿Primera vez? Sí, la primera de muchas. Ahora te toca a ti matarme. Lorena, ¿qué hace por aquí? Estaba buscando. Oh. ¿Y yo a ti? Que no me siento bien. Me duele el pecho. ¿Y fuiste a enfermería? No, todavía. Hombre, si te duele el pecho, pues yo podría... Siempre te pones la misma. Y veo después. Bueno, esta semana quiero que empecemos dándole una cálida bienvenida a Simón. Y ahora empezamos con Doña Marta. Marta, ¿qué ha pasado en estos días? Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, por dentro el Señor va purificándome cada día. Entiendo. Pero Marta, cuéntame algo nuevo.
La Biblia me enseña que el Señor comparte su amor con cada uno de todos nosotros. Interesante. ¿Y tú sigue? Socorrito, Guadalupe y Magdalena. Vinieron a verte esta semana. Gracias a mi Señor que siempre me provee. Vino Socorrito. Me trajo galletas cucas, polvorones, besitos de coco y mata hambres. ¡Mata! Mata hambre, mata hombre, mata niños, mata mujeres y ataca a todo el mundo. ¡A todo el mundo ataca! Tranquilo, Augusto. Tranquilo. ¡Qué chévere! Tan ricas que saben las galletas cuca y los matar. Los polvorones. Sí. Muy bien. ¿No tienes nada que compartir con mi hijo? Yo sí tengo algo que compartir. Adelante. Todos tendrán el honor de mirar mi último peso. ¿Cómo es? Mi última pieza, mi tesoro de oro. ¡Oh! Nítido, nítido. Tesoro donado. Muéstralo, para que lo podamos ver. Muéstralo, Domingo. Domenico. Pásalo para que lo mandan de cerca. Una semana lavoro en el cuadro, tratando de encontrar un nuevo cuerpo. Según el Génesis, el dorado es el color de la purificación y la perseverancia. Me gusta la textura. ¡No lo toques! Que todavía está un poco fresco. Domenico, ¿y en qué se diferencia este cuadro de los otros? Pues este es una fusión de pintura en aceite y olivo. Oh, interesante, explícalo. Pintura en aceite y olivo. Ah, qué bien. Simón, ¿y tú? ¿Cómo han ido agotándote? Dale, habla. En confianza. Ah, está bien, no lo presiones. Okay. Vamos a darle un poquito de espacio. Okay. Mejor tú. ¿Por qué no vamos a hablar? Pues yo he estado releyendo y pensando en. Déjame ver, en. No. Además, ¿para qué perder la vida? Si hay. Hay tantas cosas, ¿por qué vivir? Muy bien, ¿alguien te vino a visitar? Pues no, pero eso a mí no me preocupa mucho porque yo sé que cuando yo salga de aquí, yo voy a tener mucha gente que visitar. La vida me sonríe de nuevo y me dice, ven a mí. ¿Amén? Amén. Javier, esto es bien orgulloso, ¿sabes? Bien, bien orgullosa de ver cómo te estás recuperando. Gracias. Yo les aseguro que me puede extrañar un montón. Y mi partida será olvidable. Olvidable. Perdón, inolvidable. Prometo visitarlo siempre que pueda. ¿Qué pasa? ¿No le vamos a aplaudir a Javier? Gracias, gracias. Pero unos se van y otros llegan. Sí. Vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro nuevo amigo, el prepa. Sí, sí, vos. ¿Qué deseas compartir? ¿Qué les digo? ¿Cómo te ha ido estos primeros días? Acostumbrándome. Al principio, el proceso de adaptación no es fácil. Date tiempo. Lo mismo pasaba con tus compañeros y compañeras. Lo importante es que sepas que la terapia es para expresarnos y para darnos mucho apoyo. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Mira, la segunda vez que intenté mandarme, yo cogí una sábana y la maté al candelabro del techo de casa, para el caño. La maté que me di. Aprendí que soy una mierda haciendo nudos, un experto rompiendo candelabros. Javier, me llama la atención el lenguaje. Ay, perdón.
Pero lo importante es aprender de los errores. No tienes que pedir perdón. Aunque estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Lo importante es aprender de los errores. Simón, ¿qué deseas? Que te escuchemos. ¿Quieres que te escuchemos? La persona que quiero que me escuche no está aquí. ¿Quién es esa persona? Mi exnovia, Camila. ¿Qué decirle a Camila? ¿Qué decirle? Que quisiera verla. La última vez que nos vimos, no la pasamos bien. Se enteró y lo bañé.